Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En este apartado, a lo largo de este año, en el ciclo que llevamos de programas, pues hemos podido compartir con ustedes mucho de lo que se encuentra en la palabra de Dios, y hemos seleccionado un texto que está en el capítulo 2 de Hebreos, entre los versículos 1 y 4, en el cual hemos hecho pues bastante uso de él para poder tomarlo como nuestro gilejal, como nuestro lugar de partida para compartir con ustedes todo lo que ha sido pues este programa. Quedan muchas cosas que hablar acerca de estos versículos, de este texto. Tiene todavía mucho que decirnos, y evidentemente mi voz y mi expresión es totalmente insuficiente para la amplitud de lo que aquí se nos presenta. Pero sé que Dios es suficiente y el Espíritu Santo es suficiente para poder ofrecerles a ustedes mucho más de lo que yo puedo compartir en su propia relación con Dios y en su propia lectura bíblica. Me gustaría que volviéramos a este capítulo 2 de Hebreos y siguiéramos un poquitín más en todo lo que venimos hablando aquí. Estamos resaltando las palabras prestar atención con diligencia a aquello que hemos oído, no sea que nos deslicemos, evidentemente, y también cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Bueno, sabemos perfectamente que esta carta fue escrita a creyentes, por lo tanto, lleva una connotación de advertencia, de exhortación. En cierta manera está tratando de alcanzar ideas en nuestros corazones y corregir algunas maneras de pensar en cuanto a lo que Cristo es y evidentemente a la consecuencia de nuestra propia vida en base a un conocimiento correcto o evidentemente deficiente. Uno de los principales problemas que hoy la Iglesia y el cristianismo tiene es una deficiencia en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, y cuando hay una deficiencia en el conocimiento de la verdad, eso evidentemente se resulta y se puede ver con claridad en las conductas y tantas cosas que vemos que evidentemente no se sostienen con los argumentos bíblicos. Bueno, aquí el escritor de Hebreos es una carta difícil de fechar. Evidentemente hay quienes la sitúan en el año 65 después de Cristo. Hay otros que la sitúan incluso después del año 90, o sea, más allá del propio escrito de Apocalipsis y más allá incluso de la propia vida del último apóstol que fue Juan. Pero independientemente de la fecha de la carta, su contenido no varía.
y su contenido nos enseña mucho. Es una carta supuestamente escrita a judíos de ascendencia italiana o que vivían en Italia, posiblemente por situaciones de tener que huir, o a la inversa también puede ser que desde Italia fuera escrita a judíos que vivían en Jerusalén. Bueno, hay muchas situaciones que son difíciles de precisar con exactitud, pero bueno, lo tenemos delante. A lo largo de estos 13 capítulos que tiene el libro de Hebreos, si algo podemos comprobar y si algo podemos entender es algo que es fundamental, que es una carta que trata de mostrarnos a Jesús como el nombre, como la persona que tiene preeminencia sobre todo. Nos presenta la acción superlativa de todo lo que es su ministerio en comparación con todo lo que son los tipos y las sombras que evidentemente hablan de él. Es muy bonito ver cómo en el capítulo 1, y esto lo hemos estado hablando, a Jesús se nos presenta como con un mensaje mejor y superior. Cuando estamos hablando de mejor, estamos hablando de mejor. También se nos presenta como superior a Moisés en el capítulo 3. También se nos presenta como alguien que nos ofrece un descanso mejor y más perfecto que el que Josué pudo ofrecer introduciendo al pueblo en Canaán. Evidentemente también se nos presenta como nuestro gran sumo sacerdote, con la paradoja de que él no venía de Leví, como todos los sacerdotes, ni de Aarón, que fueron sobre quien se fundamentó la descendencia del sumo sacerdote. Leví era la tribu de donde venía todo el ejercicio sacerdotal, pero de Aarón evidentemente venía el sumo sacerdote. Sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada se habló tocante al sacerdocio. Por lo tanto, es precioso y maravilloso ver que su orden, como bien nos dice Hebreos en el capítulo 5, y citando la profecía del propio Salmo 110, versículo 4, es un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que tiene un carácter eterno. Es un sacerdocio que no comienza en el tiempo, sino que es eterno, y es desde la eternidad y hasta la eternidad. También vemos este Melquisedec en el Antiguo Testamento, en Génesis, en el capítulo 14, interviniendo y mediando en un momento difícil de Abraham, en una situación en la que él venía de una victoria y estaba siendo tentado a recibir ciertos beneficios. Y en ese momento apareció este misterioso personaje que nos enseña y nos muestra una teofanía, una cristofanía en el Antiguo Testamento, una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Entonces es maravilloso pues poder verle también con este ministerio. Es maravilloso poder ver que todos los vasos del tabernáculo evidentemente estaban relacionados con un significado, eran tipos de lo que Cristo, más amplios, podemos ver muchas más cosas en los vasos del tabernáculo, pero principalmente en el asunto de la redención, en el asunto de la expiación, de la propiciación, del perdón de pecados, del acercarnos a Dios por medio, evidentemente, del sacrificio por sangre. Todo está cumplido y todos estos tipos, evidentemente, nos enseñan a Cristo, que es el antitipo por excelencia en la Escritura. Entonces podemos ver cómo Jesús entra por medio del sacrificio de sí mismo. Él entra por medio de su propia sangre. Él entra hasta el mismo lugar santísimo y evidentemente no solamente lleva a cabo la redención de nuestros pecados, no solamente lleva a cabo la expiación por nuestros pecados, lleva a cabo la propiciación, o sea, el favor del Dios Santo hacia los pecadores, y evidentemente todavía su carne, que es un tipo de ese velo que fue rasgado, abrió el lugar santísimo. Por lo tanto, hoy tenemos evidentemente una libertad para poder entrar a este lugar a relacionarnos con Dios. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Pues evidentemente poder tener abierto, ¿verdad?, este lugar, este que estaba únicamente constituido para un hombre una vez al año. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿verdad?,
a ofrecer los sacrificios primeramente por él, después por el pueblo, y realmente pues hoy nosotros podemos disfrutar de estas verdades maravillosas, teniendo la libertad para poder entrar y para poder disfrutar de una relación con Dios por medio de lo que Cristo tipificó y significó en cuanto a todo lo que el libro de Hebreos, y necesitaríamos mucho tiempo para poder evidentemente hablar de esta verdad que estamos citando. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces diariamente podemos acercarnos a relacionarnos con Dios, no una vez al año, un solo hombre, y con un sacrificio válido que había que renovar anualmente. Entonces vemos a Cristo con una acción totalmente superior. Por eso el libro de Hebreos está tratando de atraer nuestra atención para poder abrir nuestro corazón y para poder descansar sobre estos propósitos y atender a las cosas que hemos oído, valorar las cosas que hemos oído, que haya un resultado de todo esto que hemos oído y que se manifieste en conducta, en vida, en propósito, en actitudes, para que evidentemente no evidenciemos un descuido de una salvación tan grande. Es evidente que yo no estoy hablando aquí de condenarse nadie, no estoy hablando, pero sí estoy hablando de una advertencia y de una exhortación que nos lleva a mirarnos seriamente, porque como dice el apóstol, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo con lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Esto lo cita en Romanos 14, esto lo cita en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y también en Corintios, está hablando primera carta a los Corintios capítulo 3, que todas las obras van a ser probadas. Aunque no hay pérdida de vida, hay pérdida de obra. Por lo tanto, el tribunal de Cristo, en mi opinión, queridos oyentes, tiene que ver con es un juicio de pérdida o de ganancia en cuanto al beneficio de recompensas. Todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, no tocante a condenación, porque la justicia de Dios ya nos ha sido imputada por medio de la obra meritoria de Cristo, ya hemos sido declarados justos, ya por fe prevalece esa elección maravillosa, prevalece esos cuidados de una salvación tan grande, que estamos en las manos de Jesús. Evidentemente tenemos que entender estas cosas, y estas cosas son las cosas que nos importan y las cosas que realmente debemos, pero también no podemos descuidar otras. Y evidentemente, unos escucharán buen siervo. Habrá personas que escucharán buen siervo, y habrá personas que partirán de esta vida, y en ese momento, que no sé cuándo será, supongo que es en la venida de Cristo, en el momento del rapto de la iglesia, tiene que haber un momento donde los santos tendrán que experimentar el aprovechamiento de su vida, valorado a la luz del juez de toda la tierra, pero no para salvación, sino sencillamente para ganancia recompensada. Entonces, esto me parece que es muy importante, que tengamos una atención más diligente, que no descansemos en nuestras capacidades, en nuestra voluntad, en nuestras ideas, sino que sencillamente atendamos con más diligencia, porque Cristo es el mensaje definitivo. Bien nos lo dice el capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, todo el mensaje veterotestamentario hoy nos habla. En los postreros días nos está hablando por el Hijo. Entonces, esos postreros días no son los días actuales en el sentido de que empezaron ahora, después de más de 1900 años desde que se escribió esta carta, o desde que Cristo manifestó el mensaje. No, los postreros días comenzaron en el tiempo en el que se cumplió el propósito eterno de Dios en la manifestación de su Hijo al mundo. Cuando el Hijo predicó: arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él nos citó la profecía, cumplió la profecía de Isaías 9, entre los versos 1 al 5, antes de hablarnos del perfil de nuestro Hijo nacido y príncipe que nos era dado, antes de anunciar todo ese conjunto de atributos, está diciendo que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y ese pueblo era la Galilea de los gentiles. O sea, más gracia no se puede expresar
el pueblo asolado, perdido, el pueblo introducido en las maneras más pecaminosas, vio los pies santos de la luz del Evangelio en la persona de Jesucristo, hablándonos: arrepentíos y creed. Y esa voz es la que realmente prevalece hasta el cumplimiento de todas las cosas, hasta el momento en que a la final trompeta, en el abrir y cerrar de ojos, la iglesia sea raptada. En el tiempo en el que, en los tiempos de la tribulación, podamos ver el ángel con el Evangelio eterno, los judíos predicando el Evangelio, gentes siendo salvas en unas condiciones extremas, en la voz que podemos ver en su segunda venida con sus ángeles y con sus santos a juzgar la tierra. En el milenio podemos ver esa voz, ese reinado eterno de Jesús, y en el establecimiento final de las cosas, en las definitivas victorias de nuestro Señor Jesús y en el establecimiento de los cielos nuevos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde solamente habrá una voz que admiraremos y oiremos, y será la voz del Hijo de Dios. Por eso hoy el Espíritu Santo sigue diciendo que la única voz, los postreros días, que ya Pedro habló de ellos cuando Lucas escribe el libro de los Hechos. Pedro, en el momento del derramamiento del Espíritu Santo, en ese momento tan importante de la Iglesia, él citó la profecía de Joel y dijo: esto estaba escrito, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y habrá unas consecuencias. Por lo tanto, queridos oyentes, los postreros días han empezado con el Evangelio, y los postreros días ya llevan muchos días y todavía hay un hoy de salvación. Por lo tanto, hoy, si leemos la Biblia, nos daremos cuenta de que la Biblia nos habla de unos tiempos donde van a suceder cosas, y a la vez nos habla de tiempos donde ya han sucedido cosas. Por eso tenemos que prestar atención y tener una diligencia, una responsabilidad en cuanto a lo que hemos oído, para no descuidar una salvación tan grande y para no deslizarnos. Recuerden que Santiago nos enseña que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Me gustaría dejarlo aquí en esta mañana para poder continuar en el próximo programa un poquitín más acerca de este oír, porque creo que es fundamental para la estabilidad de nuestra vida espiritual y de nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga. Por favor, recuerden que la tierra que produjo fruto fue la tierra que fue distinguida por aquellos que oyeron y entendieron, por aquellos que fueron diligentes. Recuerde que usted fue atraído a Cristo por una gracia. Sabemos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Sabemos perfectamente que aquellos que Dios determinó sobre nosotros la promesa de darnos a conocer la salvación por medio de su Hijo, Él cumplirá perfectamente, sobradamente, con todo aquello que Él estableció para nosotros. Todos los que Él conoció los predestinó, y a los que predestinó los llevó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito eterno es, Efesios dice, ser santos y sin mancha. Romanos dice, hechos semejantes y conformes, o sea, de acuerdo con a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, en el sentido de todo lo que Él fue, lo que Él ganó en la cruz, y en su ascensión y en su resurrección, evidentemente siempre será considerado como el Hijo del Hombre resucitado, el primogénito de la creación, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a estos que llamó volvió a llamar. Esto se llama la elección, el llamado efectivo, porque a estos que llamó y recibieron en sus corazones este llamado, los justificó, y a los que justificó, evidentemente, también los glorificó. Por lo tanto, hermanos, oyentes, personas que me estén oyendo, el Evangelio está abierto. Yo creo en un Dios que quiere que todos se salven y que todos vengan al conocimiento de su verdad. Yo creo que este es el propósito de Dios, y yo creo que hoy Dios está hablando. Su Evangelio ha sido predicado desde hace muchos años
y tengo el sentimiento de que no quedan muchos lugares donde haya que predicarlo ya. Por lo tanto, si esto manifiesta el tiempo donde la plenitud de los gentiles se va a manifestar, el tiempo del fin va a ser manifestado y realmente cosas van a cambiar en este mundo en cuanto a la predicación del Evangelio, entonces, por favor, querido oyente, seamos diligentes en estas verdades que hemos oído. Y en la misma manera que un día fuimos atraídos, nos arrepentimos. Y aún no teniendo méritos en la obra que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, se nos ha atribuido el beneficio de la fe y el beneficio de habernos arrepentido, que es la constitución de ser llamados hijos de Dios y herederos de una salvación eterna. Por lo tanto, en esta condición, hoy tenemos la voluntad, somos templo del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones y para tener los mejores oídos que después manifiesten un fruto de actuación que honre y glorifique el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Gracias.